ven. Mami, pero mami. Pero Luna, ven. Pero mami, fui al otro columpio. ¿Fuiste al tu columpio? Ven, dime acá, ven, ven. Ven. ¿Qué me digo? Ven, mira ya la cama. ¡Au! Mira ya. ¿Qué estabas haciendo? Que ver el columpio. ¿Estabas en el columpio? Le llegó, es que Santa le trajo un columpio de regalo, ¿verdad? Cabrito. Ven, cuéntales, ¿qué te trajo Santa? Ay, nos hemos dado cabrito todos los regalos. Oh, my God. Abrí todos los regalos. Y muestra los regalos. Trae el caballo. Abierto. Muestra el caballo. Muestra el caballo. ¿Dónde? Trae el caballo y se los muestras. A ver, muéstrame cómo te subes al caballo. Acuérdate como yo te enseñé, tienes que poner el otro pie, ajá, ese, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Miren, chicos, pues dale, arriba, abajo, no, te vas a chupar. No se imaginan cómo se ha gozado ese caballo, o sea, cuando lo abrió, Oreo, que está por allá, o sea, él no entendía nada, lo olía, se trató así como de subir. O sea, es enorme ese caballo. Ella pidió un caballo a Santa Claus, así que le llegó el caballo. Definitivamente las Navidades como mamás marcan un antes y un después de ser mamás. O sea, no hay nada más lindo que verlos disfrutar, verlos abrir esos regalos con tanta... Y ver cómo disfrutan, ¿no? Lo máximo. Que si el elf, que si las carticas a Santa. Y ya pasó la Navidad. Ahora toca quitar el árbol. Que literal se me está casi que cayendo ya. Así que ahora esa tareita me toca.